Alza de ACPM a grandes consumidores. El aumento comenzará a regir 45 días después de la publicación. ¿A quiénes les aplica? El Ministerio de Hacienda y Crédito Público decretó el ajuste en el precio del ACPM para grandes consumidores, según explicó el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Los grandes consumidores son aquellos que tienen una operación logística especial y consumen más de 20.000 galones de diésel mensuales. Pregunta, ¿esto afectará el bolsillo de las personas del común? ¿Qué opinan ustedes? Para ver con más exactitud, veamos qué dice el ministro. Con fecha 18 de julio, fue expedido el decreto 763, con el cual se ajusta el precio del diésel para grandes consumidores. Grandes consumidores significa todos aquellos que tienen una operación logística especial y consumen más de 20.000 galones mensuales. Eso aplica para empresas de petróleo, mineras, cementeras y de otros grandes consumidores. No aplica en las bombas de gasolina ni los distribuidores minoristas. Esos grandes consumidores compran directamente al distribuidor mayorista. Este decreto aplica a partir de 45 días después de su emisión y pone el precio del diésel para esos consumidores a flotar con el mercado internacional. Presidente Gustavo Petro también ya se refirió acerca del tema por su red favorita de desinformación, X. ¿Qué opinan ustedes de su forma de actuar? ¿Qué opinan ustedes de la forma de comunicar? ¿Está bien que un presidente se comunique de esa manera? Coméntanos.